Señor alcalde, del excelentísimo Ayuntamiento de Abraham y restos concejales, señores Julián Parrados, señor presidente de la Junta de Hermandades, señor presidente de la Junta de la Hermandad de los Hermanos, primo, voy a decir tanto nombre, nazarenos y nazarenas de las distintas cofradías de Semana Santa. Doña Estrella Carrillo Ramos, que dentro de unos minutos será nombrada nazarena de honor de la Semana Santa 2016. Estimada Juanita Elena, que como siempre estás escondida, digna merecedora de que tras tanto servicio a cuantos hemos sido pregoneros y presentadores de carteles, este año nos alumbre una palabra tuya. Señoras y señores asistentes de acto, a todos, un saludo y desear que el mismo justifique vuestra presencia. Como viene siendo tradición, vamos a poner pórtico a la Semana Santa de 2016. Vamos a renovar el sentido de pertenecer a una hermandad, de unir nuestros redobles, o los claros clarines que diría Rubén Darío. Vamos a compasar el paso para llevar el trono, poner la flor, llevar la vela y soltar la paloma del Domingo de Resurrección como catarsis final de la semana más grande del cristiano. Uno, acaso torpe y desmañadamente, tiene que poner letra a la imagen y el símbolo que significa un cartel de Semana Santa. Enorme compromiso con el que tengo que cumplir, pues debo estar, mejor, es obligado que lo esté, a la altura de lo que la designación de la Real Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y Tercio de Hermanos espera de mi persona, así como del carterista, nuestro inefable Jesús de la Cruz Montiel Ruiz, nuestro querido Kiki, al que debo con mi intervención realizar su trabajo, cosa bastante difícil, pues ya se sabe eso de que vale más una imagen que mil palabras. Pero en nada me asusta y nada me espante de Santa Teresa, se cumple aquí. La palabra puede ser torpe, la expresión desmañada, dije antes, pero el corazón sacará a flote lo que más vale de una frase, el sentimiento. Y esto no me va a faltar porque mi padre, el Florentino Gil Toledo, nombrado en el vídeo, y que ha aparecido varias veces, que aprendí yo junto a él, me amamantó el ser, ejercer y sentir como armado. Me tomo pues la licencia de ofrecer esta presentación a su memoria, porque malamente podría resaltar el cartel, su importancia y sentido, el valor de nuestra Semana Santa, si alguien no me hubiera señalado el camino y me hubiera dado luz para recorrerlo. La palabra hueca y pomposa, la expresión florida, están en el diccionario y al alcance de cualquiera que se moleste. Ser un nazareno de cualquier hermandad, hablar de ella, emocionarse con ella, sabéis casi todos que es algo distinto, insondable y generacional. Nos lo ha mostrado Kiki en su vídeo, al cual me vais a permitir que le dedique unas reflexiones antes de entrar en el cartel. Como hacen casi todas las hermandades, ha hundido las raíces en la tierra de los antepasados. Ha mostrado el tronco del presente y ha proyectado las ramas al cielo del futuro. Es necesario conocer, sentir e impregnarse en la visión particular y global de lo que significa el árbol de una hermandad, de una cofradía. Sin ello, posiblemente no habrá elementos para un cartel. Hemos visto los viejos pilares que cimentaron la hermandad. Antonio de Candelo, Adrián de la Ciriaca, el Rojico el Carpintero o Jesús de la Oreal. Cuando he sido recibido con los sones de la marcha de infantes, que ha interpretado la banda de los armados, a la que desde aquí agradezco su interpretación y su aportación, no ha sido una casualidad. Ha sido el interés por recuperar, acaso, la tradición más seria que tenían los armados. Allá, hasta los años 60 del año, hasta los años 60 del siglo XX, el Tercio de Armao transformar en el lugar de reunión, que fue mucho tiempo, el almacén de Rambla, en la calle San Damián,
se dirigía a recoger a sus respectivos domicilios a los capitanes y al abanderado. Primeramente Antonio de Candelo, bajaba después a la casa de Adrián de la Ciriaca y finalmente a por el abanderado Rogelio el Carpintero. Esperaba ante las puertas con redobles de tambor y al aparecer el personaje se le tocaba la marcha del infante y que el burgo, no, la llama, ya está aquí el pájaro. También hemos visto las antiguas vestimentas, al final viejas y cochambrosas. ¿Acaso en su deterioro estuviera una de las crisis más grandes de la hermandad a mitad de los 60? Tanto que en verdad algunos podíamos presumir de poder haber estado en la pasión del Señor. Y si estos son algunos de los orígenes, nos ha mostrado también el presente de la hermandad. Tercios, tamborileros, trompetas, costaleros, capitanes. Esa costumbre que hemos tomado de empezar el viernes final. El arranque del vídeo también fue un acierto, con las imágenes envejecidas, como antiguas pinturas rescatadas de una casa de la Pompeya que se puso en desunión. Las hermosas romanas que ponen la nota de color y belleza, la prestancia necesaria, una pérdida irreparable, el caracol en la plaza vieja, la vetusta y desventijada cama cuando sea, coronada por ese magnífico y antiquísimo ángel al que me acerqué, han desfilado entre nosotros como el activo más fuerte de la hermandad. Otro hallazgo ha sido llevarnos a la hermandad desde dentro. Un armado vistiéndose, todo un ritual que se cumple año a año. En cada armado que desfila, la preparación de la imagen. Su colocación en el andar, y en ese momento hemos sentido el volumen de su ausencia. La orfandad de su maestría con los adornos florales. Pilar, Pilar, tanto daño hiciste como la Magdalena, aquella enjugando su cabello, tú engalanando su trono, que no debe de llenarnos tristeza el que no estés aquí con nosotros, sino la esperanza del cristiano, que recoge el fruto de sus obras, y hoy serás un justo entre los justos, porque serviste al Nazareno con fe e ilusión, y desde el cielo que te ganaste. Verás dichosa que este año el cartel está destinado al Nazareno de tus desvelos. Y acabamos este apartado necesario para entender que un cartelista debe de estar impregnado de la esencia de una hermandad para plasmar luego en un icono, como es un cartel, todo un código secreto de motivos que sugiera y se entremezcle para conseguir mover al espectador. Esta noche, Piti y yo cerramos una trilogía que iniciamos en 2005. Él como cartelista, yo desentrañando, diseccionando y tratando de dar las claves artísticas que le han movido. Él como el más joven seguirá en otros carteles. Yo no creo que cuando el ciclo vuelva a lo normal esté para estos trotes. Así que solo me queda decir que ha sido un placer servir a esta hermandad y a ti, artista. Sin embargo, hijo mío, te has quedado a gusto con la foto que me has sacado con los ojos cerrados. La madre, con lo que yo hago por ti. Juntos hemos recorrido los tres jalones que cubren el espectro de imágenes que es tributar de la hermandad. En 2005, la imagen del resucitado, que fue donada por el médico Joaquín Martínez Gómez de Mance, la tienen ustedes en pantalla. Lo imaginativo, lo figurativo, lo etéreo y la composición a base de la imitación de Cristo entre las nubes fue lo predominante. Como señalé en su momento, el azul cobalto de los renacentistas dominaba la gama de colores. En 2011, el turno fue para la preciosa talla de planes del Cristo yacente, obra comprada por otro médico, don Constantino Molina. Destaqué entonces el acierto del punto de vista al tomarlo desde dentro afuera, con lo que la sensación claustrofóbica quedaba amortiguada. Si comparamos ambas obras, vemos el estilo del autor, el gran cielo, también llena parte del cartel, y elementos diversos sabiamente dispuestos a modo de sobreimpresión, es decir, esos rasgos que definen el conjunto de obras y que
como el invisible oído conductor, la atraviesa en su conjunto. Y para cerrar la trilogía, vamos a lo que esta noche nos ha reunido. Aquí, para Abraham, para su Semana Santa, este es el mensajero que debe de mover a todo un pueblo a participar. Este es el cartel de nuestra Semana Santa 2016. Como vemos, el turno de imágenes le ha llegado a Jesús Nazareno con las dudas puestas. Obra donada por don Florentino Gómez Tornero y que viste una túnica de terciopelo morada ricamente adornada con bordado de hilo en oro que fue donada por Isabelina de Arturo y Tony Quiero la peluquera. Comentaba yo con Piti que este año tenía una labor más difícil. Es innegable que los valores estéticos de la talla del resucitado o la del Cristo yacente poseen en sí un mayor impacto emocional. Ese atributo que Jean Paris denominó el espacio y la mirada. Ciertamente se escriben innumerables tratados de artística donde el color y la composición predominan sobre otros valores. Pero al final es la mirada inicial y el espacio desde donde miramos los que decantan nuestro espíritu a la valoración que nos llega al fondo de nuestros sentimientos. Y sabía que esa sería una dificultad, lograr ese espacio, esa mirada que nos atrapa. Por otra parte, sé que el artista Pitti no goza de poner un trono de filato, sino que se embelesa con las composiciones, ya base de figuras claras o claramente definidas y siempre sabiamente dispuestas. El nazareno desfila bien el santo en la mañana, la explosión de luz que suele acompañarnos esa mañana. ¿Acaso esté lejana a su gusto? Es pues que tenía algún elemento en contra para curar su sello. Pero la voluntad de estilo ha vuelto a aparecer, como veremos más adelante. Si aceptamos que estilo es un conjunto de rasgos o signos visuales que caracterizan una obra artística, si añadimos que nunca debe considerarse como tal un ideal rígido donde deban estar presentes todos y cada uno de los signos a que tú has acostumbrado o que te distingue, ya que el arte no es un concepto hermético y cerrado, sino un camino por el que vamos. Veremos que también aquí ha impreso su sello personal. La imagen no está en procesión. Como en otros ejemplos anteriores, la ha cortado de cintura para abajo y el gusto por la composición ha vuelto a aparecer. Y hay un detalle que me gustaría resaltar, es nuevamente el punto de vista. Si ya tuvo un acierto con el Cristo yacente, lo ha vuelto a tener ahora. Desde que vemos el Nazareno, observar que no va a hombros delanteros, pues nosotros estaríamos mirando desde abajo y nos sería muy distante. De mil imágenes tomadas como permite hoy la digitación, considero que ha acertado en la elegida. El nazareno está sobre muletas y el artista se subió a un macizo de piedras de las jardineras de la ermita, lo que le permitió ponerlo a la altura de nuestros ojos. Nos lo ha acercado, nos ha hecho participar como espectadores de excepción en el drama de su dolor. Compartimos su caída de ojos, casi tocamos el madero y las manos crispadas. Y la luz. La luz no es artificial, si es original del viernes antes de la mañana. Se concentra en la cara, los ricos bordados del pecho, los brazos y las manos, de forma que el primer vistazo que tiene el cartel está dirigido al nazareno y no nos distrae con otros elementos accesorios que contiene. Pero también está este elemento. Arriba, a la derecha,
Sobre el crucero, con un predominio del color sepia, la Virgen de los Dolores, también de Virgen Santo. Y es que el cancel es del nazareno de los armados, pero también de todas las hermandades. Así que cualquier buen cancel siempre tiene que tener un elemento que engarce con la Semana Santa Branera. Unas veces una torre de iglesia, un lugar reconocible. Aquí que mejor el eslabón que María, el otro gran personaje de oración. Abajo a la izquierda, sobre impresión, sobre la manta, rinde homenaje a la hermandad. Corona la composición con una imagen de cesárea, como elemento más visible, y más abajo el tercio en procesión. Finalmente, abajo a la derecha, la firma y ese ángel que nos pide silencio, que nos hunde en los más antiguos del armado y que es un símbolo para la hermandad. Lo accesorio, dije antes, no nos aparta de la idea central, o sea, Jesús Nazareno, camino del Calvario, tal y como lo vio Lope de Vega en sus versos. Un madero lleva al hombro, lagar que ha de pisar. Él solo el racimo fértil de aquella víctima final, al sol de trompetas tristes, pregones injustos dan. Esta es la justicia, dicen, pero no dicen verdad. Mucho le pesa la cruz, los pecados mucho más. Con ellos ha dado en tierra que no los puede llevar. Buscamos un cirineo para lo acompañar. Pues bien, espectador, sé tú ese cirineo, toma el mensaje del cartel de Viti y proclama por todos los rincones del pueblo que ya tenemos cartel para anunciar que Abraham se prepara para celebrar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Llénate del arte del autor y dale el merecido homenaje de tu aplauso, porque Viti, una vez más, ha dado las gracias. Ahora, yo voy a ir abandonando mi torpe oratoria, que ha osado exponer más genio que figura. Pero antes, voy a despedirme de los míos. Armaos, siempre armaos, armaos desfilando, armaos caracoleando, espada, casco y coraza para servir al nazareno, redoble quedo de tambor para honrar al yacente, gozoso himno de vida para el resucitado, espada, casco y coraza, para sentir la ilusión de ser armado, siempre armado, armado, armados. Fuego.
al presidente de la Real Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno en este romano. Al autor del cartel, don Jesús de la Cruz Montiel Ruiz. Señores párrocos conciliarios, señor alcalde, autoridades, compañeros de la Junta, cofrades, amigos y amigas. Como cada año, la Junta de Hermandades ha querido continuar con la buena costumbre de expresar el agradecimiento a alguien que ha mostrado y demostrado su amor por nuestra Semana Santa. Su pasión por lo que nuestras profesiones encierran y significan. Y es que el agradecimiento es una de las virtudes fundamentales que debe adornarnos como personas y como sociedad. Innumerables han sido y son las personas que han hecho y hacen posible que cada año nuestras profesiones salgan a la calle, cada uno desde su poder, ninguno más importante que otro. Pero cada año corresponde. Como cada año, como representante de tantos protagonistas, hay que seleccionar un nombre propio que en alguna manera representa a todos los que se implican activamente en estas celebraciones. Y en este año 2016, este reconocimiento de Nazareno de Honor ha recaído en una mujer ligada a nuestra Semana Santa, a través de una de nuestras hermandades de mayor tradición y legado, la Sierra de María. Y esa mujer es Estrella Carillo Ramos, que ha ostentado durante varios años la presidencia de esta hermandad, aunque siempre ha estado ligada a ella, demostrando siempre ese cariño y devoción a la Virgen sin la que nada tendría sentido. No ha sido nunca mujer que busca un especial protagonismo ni relevancia, sino que ha ejercido su tarea de una manera callada y discreta, buscando siempre que María desfilara por nuestras calles con la mayor dignidad, atrayendo y aumentando la devoción y la fe de los que la contemplan. A esta tarea ha dedicado su tiempo con total desprendimiento y dedicación. En ella ha puesto ímpetu, decisión y entrega. Para ella, por ella ha atravesado todo tipo de vicisitudes y contratiempos, y también ha sentido satisfacciones y recompensas. Además, y como complemento a esta tarea relacionada con nuestros desfiles, Estrella ha engrandecido el culto a la Virgen utilizando su maravillosa voz para cantar durante muchos años sus dolores, verdaderas reflexiones musicales y en torno al misterio del sufrimiento de la madre ante la pasión y la muerte de su hijo. Por todo ello, por su espíritu, su constancia, su voluntad, su fidelidad, su entrega generosa, en nombre de la Junta de Hermandades que presido, me complace esta noche llamar al escenario para entregar la distinción de la Nazareno de Honor del año 2016 a don Estrella Carillo Ramos. Señor presidente de la Junta de Hermandades, don Roberto Gómez Fabra. Miembros de la Junta Directiva. Señores párrocos conciliarios, don José María Hidalgo Jiménez y don Alberto Guardia Valera. Señor alcalde, don Jesús Molina Izquierdo. Autoridades aquí presentes. Amigas y amigos, buenas noches.
desde este marco incomparable de nuestro Teatro Cervantes, el cual nos ha regalado tantas y tantas noches líricas, culturales y de ocio, es un placer dirigirme a todos ustedes como nazarena de honor de esta Semana Santa 2016. Debo confesar que al principio me entró el pánico, ya que con este nombramiento iba a representar a tantos hombres y mujeres que han sido y son nazarenos de la Semana Santa de nuestro pueblo. Temía no estar a la altura, pues humildemente en ese momento pensé y pienso que hay personas conocidas por todos que quizá lo merecían más que yo. Por estos y otros motivos personales me costó bastante decidirme, aunque hoy aquí he de confesar que me alegro de haber aceptado. También yo comencé a desfilar desde muy niña y nunca he dejado de participar de un modo u otro en nuestra Semana Santa. Por lo tanto, aprovecho para agradecer de todo corazón a cada uno de los miembros de la Junta de Hermandades por proponerme y elegirme para tal distinción. Y pido por ello a nuestro Padre Jesús Nazareno, aquí presente en el cartel de este año, y a su Madre la Virgen María, que me permitan acompañarles en cada uno de los desfiles profesionales. Sin más dilación, os deseo a todos una Semana Santa donde la fe, el amor y la paz estén siempre presentes en todos nosotros. Gracias. Ya desde muy niño, su veneración, apego, fervor y entusiasmo para con esta, la cual ha quedado palpada además, fue transmitida por su padre, como bien ha dicho don Florentino Gil Torero,
uno de los activos impulsores de esta asociación, amigos de nuestro padre Jesús Nazareno y tercios romanos de Braga. Empezó a la temprana edad de 3 años a desfilar al lado del banderín, como se ha podido ver en el vídeo, y en la actualidad, sin hacer mención alguna del olor a incienso que esa noche le acordona bajo su capirote o capuz, su cubre rostro o portando el farol que más de un disgusto le da Viernes Santo por la noche delante del Santo Sepulcro. Tan solo por eso, acepte considerar a don José Florentino Gil García, de manos de su presidente, este humilde detalle en agradecimiento y reconocimiento por su devoción y dedicación para con esta cofradía. Don Francisco Sánchez Gómez le hace entrega de una placa réplica del cartel de Semana Santa Blanco. Real Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y Tercios Romanos de Abará. A don José Florentino Gil García. A don José Florentino Gil García, presentador del cartel de la Semana Santa 2016. Abará, 20 de febrero de 2016. Muchas gracias a mi primo por esto. Ha dicho aquí el secretario que con 3 años y más tengo fotos más antiguas donde mi padre me lleva en brazos muy pequeñito. Sin embargo, lo he dicho alguna vez, esto no va a ser para muchos secretos, yo ahora salgo, miércoles santo y viernes santo, como nazareno, pero sinceramente todos tenemos en la vida ese pequeño detalle que nos ha faltado. Yo salía de nazareno, pero yo lo que quería era ser armado. Yo veía a un niño que iba delante de mí, yo iba con él, que él iba precioso y yo quería ser armado. Y yo se lo pedí a mi padre. Mi padre me lo prometió, pero precisamente el año en que me lo prometió, que tenía 46 años, ya no pudo volver a salir con nuestro Padre Jesús y pasado el tiempo, la verdad es que ya no me veo muy propio de hermano. Así que han pasado a mis nietos y a mis hijos. Gracias. Reclama al autor y culpable de este extraordinario cartel de la Semana Santa Barán 2016, don Jesús de la Cruz Montiel. ¿Sí? Hola. Tras su primer contacto para con esta cofradía de forma oficial allá por los años 90, pero anteriormente ya estrechaba lazos y amistad incondicional, que hasta el día de hoy sigue tan vigente como el primer día o más. De todos he sabido que su corazón está dividido. A imágenes nos vamos a referir. Me atrevo a decir que con la excusa de echarle la foto a su padre el domingo de resurrección delante del Cristo resucitado, sé que alguna que otra más son para el resucitado. Con túnica de la Virgen, pero con sangre de nazareno, me refiero a su abuelo materno, don Adrián Montiel, el cual fue también otro impulsor de la asociación Amigos de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Tercios Romanos de Abraham. Acepta, mirando don Jesús de la Cruz Montiel, de manos de su presidente, este humilde detalle de agradecimiento y reconocimiento por tu correspondencia, gratitud y consagración para con esta cofradía. Don Francisco Sánchez Gómez le hace entrega de una placa réplica del cartel de Semana Santa para 2016, que tiene adivinado ya esta cofradía. Lo siguiente, Real Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y Tercios Romanos de Abraham. A don Jesús de la Cruz Montiel, autor del cartel Semana Santa 2016. Abraham, 20 de febrero 2016.
Gracias, buenas noches. Yo tenía un tiempo para hablar, pero no, de verdad, porque estoy más nervioso que vosotros. Yo solamente quiero agradecer. Sí, el mismo tenía. Que tenga palabra del vídeo, que no me ha dado tiempo a ponerlo. Porque te he pedido que tiene mucho más. Por el guión y por la presentación que ha hecho el cartel. Yo creo que decía que ha aceptado en la mayoría de ocasiones. Pero lo que más ha aceptado es que yo, en todas las obras que hago, de cartel de Semana Santa en este caso, siempre busco lo que define a la persona como humano, ¿no? Que son los sentimientos y las emociones. Que no tiene sentimientos ni emociones, no es humano. Que no llora, no es humano. Y eso es lo que yo quiero, porque todo eso está en las personas. Y si esos sentimientos y esas emociones las sacamos y las proyectamos positivamente, habrá que la Semana Santa puede subir mucho. Somos pueblos pequeños, tenemos vecinos que tienen una Semana Santa con una fiesta muy grande, de mucha fama, pero yo digo una cosa. También en pequeñas torres hay socorros campanarios. Adelante y gracias porque. Gracias por venir. Se requiere la presencia a este escenario de doña Tina Fernández Molina. Esta Semana Santa desfilará con esta cofradía por primera vez la figura de Poncio Pilato, representada en la persona de don Jesús Pérez García, acompañado con su guardia pretoriana. Sucesor es su Poncio Pilato, accende uque, eche populus tuus deus. El sucesor, Poncio Pilatos, ven, sube aquí, he aquí tu pueblo soberano. ¡Gracias!
Buenas noches, autoridades, hermanos cofrades, amigos y amigas. En primer lugar, quiero decir que es la primera vez en mi vida que hablo en público, por lo que desde ya os pido disculpas por lo mal o muy mal que lo pueda hacer. Cualquiera que me conozca un poco sabe lo mucho que me cuesta estar aquí arriba esta noche, pero la ocasión lo merece y el motivo mucho más todavía. Pronto hará 2 años que nos dejó nuestro querido Cesáreo Gómez Castaño, conocido por todos como César, por su impecable representación del emperador romano. Su inquebrantable fe de buen cristiano lo llevó a convertirse en un brillante cofrade, dedicando más de media vida a colaborar por la grandeza y continuidad de nuestro país. Con el apoyo incondicional de su mujer, Fina, y con la misma pasión y mimo con la que él cuidaba los trajes con los que se engalanaba, César nos deleitó por su completa transfiguración en el personaje nada menos que durante 43 años consecutivos. Su sobria y magistral interpretación del emperador acaparaba a su paso la atención de todos los espectadores. Aquellas miradas infinitas y desafiantes que cortaban la respiración quedarán para siempre en nuestra memoria. Creo no exagerar si afirmo que posiblemente se nos haya ido el mayor emblema de las últimas décadas de nuestra Semana Santa. De ahí que en el año 2013 fuera galardonado con el nombramiento de Nazareno de Honor por la Junta de Hermandades y distinguido como hermano mayor por la Real Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y Tercio de Ramón. Su ausencia dejó un vacío eterno en nuestras procesiones. Y esa es una de las razones por las que yo estoy aquí esta noche. En primer lugar, para rendirle este más que merecido homenaje. Y en segundo lugar, para cumplir una promesa que hice en vida y que hasta hoy no había podido cumplir. Os cuento. En la Semana Santa del año 2014, él ya no pudo procesionar debido a su enfermedad. Así que ese Viernes Santo por la mañana me lo encontré en la ermita acompañado de su mujer Fina, y me acerqué para saludarlo y hacerme la foto de rigor de todos los años. Fue entonces cuando le dije: César, recupérate pronto y el año que viene, si quieres, te prometo que salgo contigo acompañándote de corto. Entonces él me contestó que aceptaba encantado la propuesta, pero que en lugar de corta saldría acompañándolo con uno de sus vestidos de senador. Tristemente, unos meses después, César nos dejaba para siempre. Y no pude cumplir mi promesa. Desde ese mismo día comencé a darle vuelta a la cabeza, intentando averiguar qué podía hacer para cumplir con aquella promesa, pero por más que lo pensaba, no hallaba nada. Y así estuve hasta la pasada Semana Santa. Recuerdo perfectamente que era miércoles santo, y esa noche por mi trabajo no pude salir desde el principio de la procesión, por lo que decidí unirme en el callejón del fondo. Con una señal del destino, en ese justo instante que pasaba, que iba a incorporarme, pasaban desfilando los romanos, su querida hermandad, que también es la mía. No puedo explicar la inmensa desolación que sentí al no verlo desfilando, pero créanme si le digo que en ese momento comprendí que la mejor forma de rendir homenaje y cumplir mi promesa no era otra.